Nos quedamos en Estados Unidos, pues el presidente Donald Trump ultima los detalles para su gira por el sudeste asiático. El mandatario visitará Japón, China y Corea del Sur en un momento marcado por las tensiones con Corea 12 días y 5 países. Donald Trump inicia el viaje presidencial más largo desde hace casi tres décadas. Estará en Japón, Corea del Sur, China, Vietnam y Filipinas. Una gira asiática marcada por Corea del Norte y su programa atómico que inquieta especialmente a aliados clave de Washington en la zona, como Corea del Sur y Japón. El comercio es otro de los puntos destacados de este viaje después de que Trump enterrase el acuerdo de libre comercio transpacífico, firmado por Obama y por varios países de la región con la intención de ganar influencia comercial frente a China. La nueva administración quiere impulsar tratados bilaterales de comercio y prepara una nueva política hacia la región Asia-Pacífico que Trump presentará durante su visita a Vietnam. En Japón y Corea del Sur, la agenda estará marcada por la tensión con Corea del Norte tras las últimas pruebas nucleares y los lanzamientos de misiles que en ocasiones han sobrevolado territorio japonés. La estrategia frente a Pyongyang será también un tema a tratar durante su visita a Pekín. China controla más del 80% de la actividad comercial de Corea del Norte y Washington quiere que haga más presión para frenar las ambiciones nucleares de Kim Jong-un.